La directora de Relaciones Institucionales de la Secretaría de Cultura de la Provincia de Buenos Aires, Florencia Saggio, visitó esta mañana nuestra ciudad junto a un equipo de colaboradores para avanzar en la organización del próximo Acercarte, que se realizará en mayo del 2017 en nuestra ciudad. Aquí estamos junto a Florencia Saggio, la directora de Relaciones Institucionales de la Dirección de la Provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Cultura. Así que, bueno, bienvenida Florencia. Con ella está haciendo todo el relevamiento de lo que va a ser el programa Acercarte en Maipú. Exacto, venimos a ver si podemos poner acá el escenario, que creo que las condiciones para ponerlos acá son las mejores. Tenemos espacio para desplegar escenario, carpas, biblioteca, domo 360, cinemóvil, así que creo que es acá. Acabamos de ver el teatro también, que es hermosísimo el teatro, Marina, felicitaciones. Así que también tenemos ya destino para las obras de teatro que vienen para acá. Estamos, esta sería la avanzada de lo que va a ser Acercarte en Maipú, Acercarte a este programa de cultura de la provincia de Buenos Aires a cargo de María Eugenia Vidal, que está llegando a los 135 municipios que componen a la provincia de Buenos Aires, y bueno, Maipú contará también con esto en el mes de mayo. Así que bueno, este recorrido de Florencia es una alegría para Maipú, para mi secretaría, tener su presencia y que conozca los espacios culturales que tiene nuestra comunidad. Florencia, ¿querés adelantar un poquito algo de qué más, de qué espectáculos o qué cosas van a contar los maipúes de toda la zona en el mes que esté Acercarte en Maipú? Todavía no lo tenemos definido porque es como un gran rompecabezas. Durante el año 2016 recorrimos 41 municipios, la última etapa fueron 3 municipios por cada fin de semana en paralelo, con lo cual vamos a hacer lo mismo durante el 2017 y es un gran rompecabezas donde tenemos que sentarnos y ver quiénes pueden venir, qué artistas tienen agenda, porque queremos trabajar con todos los artistas, no tenemos listado, nosotros queremos trabajar con todos. Entonces hay que hacer como un gran rompecabezas, además de Maipú, quiénes son los otros 2 municipios y no repetir artistas, entonces con lo cual es un gran rompecabezas. Pero ni bien lo tengamos, vamos a pasarle el dato a Marina y Marina se va a ocupar de comunicarle a todo Maipú quién viene. Sí, Mar del Plata fue impresionante la convocatoria, empezamos con Tormenta el día que tocaba a Axel, pero realmente explotó. Tuvimos 90.000 personas finalmente cerrando el día de Acercarte. Y después durante el día siguiente estuvo Karina con 80.000 personas, así que la verdad que fue un éxito que se va a repetir el lunes y martes que viene. Y ahora estamos en este momento en Pinamar, por eso aproveché para venir a Maipú y hacer la avanzada de Maipú. Ya vuelvo para Pinamar porque esta noche tenemos en Pinamar a Axel y la verdad que cuando te reciben en los municipios, como te recibe Maipú, como te recibe Marina, para nosotros es glorioso trabajar de esta forma con ellos, la verdad que es buenísimo. Bueno, aprovechando Florencia que con ella pautamos y la provincia va a acercar un artista para lo que es la fiesta de los maipuenses, esta fiesta tan aguerrida para todos los maipuenses de la provincia, también va a tener el acercamiento no solo a través de la Secretaría de Turismo sino también a través de la Secretaría del Ministerio de Cultura de la provincia de Buenos Aires. Nos van a estar también aportando un artista, así que aprovechar el espacio Florencia para agradecer este nexo y este aporte que hacen a Maipú. Gracias, gracias a ustedes y sí, nos comprometimos a eso, así que estamos tratando de cerrar ya al artista para ahora que tienen los carnavales. Así que es un compromiso que lo vamos a llevar adelante, claro. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.